Allá estaba asignada, junto al ministro Jorge Rodríguez, junto al ministro de Energía Eléctrica, Igor Gavidia. Han avanzado las investigaciones. El último informe que nos permite avanzar en la protección del sistema eléctrico, en la liberación del sistema eléctrico de ataques cibernéticos electromagnéticos, arrojaron resultados nuevos de introducción de virus en los sistemas eléctricos de Venezuela, en los sistemas computarizados, virus que apuntan a otras fuentes de ataque. Ya yo había denunciado que habíamos comprobado en las investigaciones los ataques dirigidos desde Houston, desde Chicago. Hemos descubierto nuevas fuentes de ataque desde Chile, desde Colombia. Efectuado ataques cibernéticos apoyados por el gobierno de Estados Unidos para dañarle el sistema eléctrico al pueblo de Venezuela. Ya hemos tomado las medidas de protección para liberar el sistema eléctrico venezolano. Han recurrido al terrorismo cibernético. Han recurrido al terrorismo electromagnético con las vías de transmisión. Pero yo puedo decir hoy que los trabajadores de Corpoelec, junto a nuestro gobierno revolucionario, estamos dedicados al 100% para brindarles a ustedes el servicio eléctrico a toda la familia venezolana. Y para avanzar hacia un alto nivel de estabilidad, estamos en pleno desarrollo del plan de los 30 días para reconstruir los daños graves que hicieron equipos, explotaron equipos, destruyeron equipos, y nos ha tocado trabajar en tres líneas: liberar de virus y de posibilidades de ataques cibernéticos todo el sistema computarizado del servicio eléctrico, proteger los sistemas de transmisión de ataques electromagnéticos y reconstruir los equipos que explotaron y que dañaron las capacidades de generación y transmisión. Pero les puedo decir que vamos a buen paso y en estos 30 días vamos a consolidar la estabilidad de un nuevo sistema eléctrico de servicio nacional para el pueblo. Nuestro pueblo tiene que prepararse siempre. ¿Cómo es que dice el dicho? Hombre prevenido, mujer prevenida, pueblo prevenido, vale por mil. Pueblo prevenido vale por Chávez, dice aquí el compañero. Es así. Pueblo prevenido vale por mil, vale por Chávez, vale por todo. Ellos, cuando han atacado el servicio eléctrico, es para generar desmoralización, decepción, desesperación en el pueblo. Para quitarle al pueblo además el servicio de agua. ¿Por qué? ¿Ustedes saben por qué? Porque la mayoría de los sistemas del Servicio Nacional Hidrológico dependen directamente de la energía eléctrica para bombear el agua cientos de kilómetros a las principales ciudades del país, traer el agua a la Gran Caracas, traer el agua a Aragua, a Carabobo, llevarle el agua al Zulia, a Lara, a todo el país.
vida puesta de ellos es que el pueblo no iba a poder aguantar esta guerra. ¿Qué piensan ustedes? El pueblo está preparado, pero debemos prepararnos más aún, porque pueblo prevenido vale por dos, vale por mil, vale por Chávez. Por eso yo he orientado a los consejos comunales. Levanten la mano los miembros de los consejos comunales. Levanten la mano los miembros de los CLAP. Levanten la mano los milicianos y milicianas. Los miembros de las unidades populares de defensa integral. Levanten la mano los miembros de las VC. VC. La Jupedilla, dije. Levanten la mano las madres cocineras de nuestras escuelas y liceos, y los padres también, hombres y mujeres, presentes. Yo quiero que me escuchen. Estamos dando una batalla crucial para la paz, la historia y el futuro independiente de Venezuela. Ya tenemos plan de la patria convertido en ley constituyente para avanzar 6 años de construcción de patria. Así que debemos mejorar lo siguiente. Número uno, debemos mejorar la capacidad comunitaria y familiar de almacenamiento y acumulación de agua, ¿me entienden? Para estar preparados si nos tocara enfrentar una nueva situación de ataque al sistema eléctrico y al sistema de agua. ¿Me explico? Frente a cualquier situación, nervios de acero, calma y cordura, máxima conciencia y máxima preparación comunal, comunitaria, familiar, personal. Pueblo consciente, preparado, sereno, seguro de su futuro, seguro de esta lucha de independencia que estamos dando. Quiero ser claro. Mientras más claro, mejor. Y mientras más esté preparado nuestro pueblo, más seguro será la victoria de la paz y de la revolución bolivariana. Con Venezuela, no podrán con nuestro pueblo. Imperialistas y oligarcas no volverán, se los digo. No volverán. Cuidar, mejorar. Le he pedido a los alcaldes, alcaldesas. No sé si está la alcaldesa de Caracas, Erika, la jefa de gobierno. Saludo a Erika Faría. Mira cómo te gritan por allá. Aquí está la jefa de gobierno. En Caracas, junto al gobierno nacional, vamos a mejorar todos los que son los pozos de agua. El almacenamiento por parroquia, el almacenamiento por comuna. Vamos a avanzar en el plan tanque azul para que todo el mundo tenga su tanquezote azul. No van a poder con nosotros jamás.
cuidar, mejorar la organización popular, mejorar en segundo lugar las cuadrillas de paz por cada comunidad. Deben unirse en cada comunidad. Esto es una orden que estoy dando hoy 6 de abril. Atención, oído, alerta. A las unidades populares de defensa integral deben unirse, fusionarse y organizarse en la acción junto a los consejos comunales, junto a los CLAT, junto a las VC, junto a los colectivos, para conformar las cuadrillas de paz en todos los barrios, en todas las comunidades. Cuadrillas de paz en defensa de la patria. Cuadrillas de paz. Ustedes entienden esta idea bien, compatriotas, ¿verdad? Y estar pendientes de los grupos de mercenarios, de violentos. No, no vamos a permitir la violencia. Y el principal garante de la paz para no permitir la violencia es el pueblo organizado en cuadrillas de paz, junto a las UPD, junto a los CLAP, junto a los consejos comunales, junto a los colectivos, junto a las VC. Avanzar en la capacidad para resistir cualquier circunstancia. Resistencia, resistencia, con serenidad, con amor, resistencia, con seguridad, resistencia, con máxima conciencia revolucionaria y patriótica. Eso es lo que hemos visto.